Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo espacio de ideas para el debate. Hoy nos encontramos con el señor Luguino Brasi Roa. Él es técnico superior en informática, tesista en la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela y miembro de Solve, el software libre de Venezuela. Y a nuestro lado también tenemos al señor Alejandro Imas. Él es consultor programador especializado en integración de sistemas en el área industrial, con más de 17 años de experiencia, docente de planta del Instituto Superior de Estudios de Investigación Tecnológica, ICIT. Bueno, bienvenidos acá a NTV. Hoy vamos a hablar sobre el software libre y todo lo que tiene que ver con este nuevo sistema de tecnología que también conocemos como infogobierno. Ante todo, ante entrar de lleno, bueno, vamos a darle un saludo a la escuadra italiana y a toda esa fanaticada de aquí de Venezuela por ese rotundo triunfo, ese cuarto campeonato que ganó Italia, bien merecido allí en Alemania. Vamos a comenzar entonces a preguntar qué es el software libre y qué sentido tiene este software libre para Venezuela y esa diferencia que hay entre el software libre y el software propietario, que es lo que está en el tapete ahorita en este momento. Buenos días, de verdad, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Bien, para poder hablar de lo que es el software libre, que es lo primero de lo que es el software, ¿no? O sea, aclarando un poquito estos conceptos para que todos estemos claros. El software, o también se le llama en español los programas, las aplicaciones, son todo aquello que nosotros utilizamos en nuestro computador cuando vamos a trabajar para, bueno, hacer las cosas que hacemos día a día en ellos. Por decirle un ejemplo, el programa Word que uno utiliza para hacer un documento de texto, eso es un software. El Windows que uno utiliza para... que son programas propietarios, esos son programas que utilizamos para hacer nuestras labores y eso es software, okay. Es importante un poquito aclarar cómo es que se hace ese software. O sea, todos tenemos una idea de cómo se hace un edificio, todos tenemos una idea de cómo se hace un carro, pero de repente uno no tiene muy claro cómo se hace el software, qué es lo que hay detrás de eso, qué empresas trabajan allí, y eso de repente es un poquito importante aclararlo, ¿no? Un software, entendemos primero que una computadora no entiende el lenguaje que uno habla, ¿no? Ellos no entienden, la computadora no entiende castellano. Uno tiene, como programador, o sea, los especialistas en informática, tenemos que programar las computadoras, darle una serie de instrucciones para que las computadoras puedan funcionar y mostrarnos programas como el Word, como el Windows, como el programa de nómina que utiliza un ministerio, como el programa que utiliza PDVSA para controlar los pozos petroleros, etcétera, etcétera. Todos esos son programas y tiene que haber para crear un programa, así como que para crear un edificio necesitamos un ingeniero, como un arquitecto, una serie de obreros. Igualmente, para crear un programa se necesita una serie de profesionales en informática, que ellos agarran y utilizan una serie de instrucciones, escriben instrucciones en una especie de lenguaje. Que esas instrucciones son las que se convierten al final, después de un proceso, se convierten en el programa. Por darle un ejemplo, sencillito, no sé si podíamos mostrar esto en las cámaras. Esto que tenemos aquí de este lado, esto es un código fuente. Un código fuente es una secuencia de palabras que escriben los programadores, al igual que como un ingeniero echaría cálculo para un plano, una columna, lo que sea. Igualmente los ingenieros que programan echan instrucciones. Exactamente. Un código fuente es algo que se escribe en un lenguaje predeterminado. Okay. El programador lo escribe y la computadora, después de un proceso, ellos convierten estas palabras, que estas son palabras que son entendibles. Esto con un manual, esto cualquier persona estudiando el manual, estudiando esto, cualquier persona lo puede entender, ¿no? Y lo puede escribir. Código fuente se convierte en esto, en unos y ceros, que estos unos y ceros son lo que entiende la computadora, y esto evidentemente no lo entiende ningún humano, ¿no? Estos son unos y ceros, es un lenguaje binario que no lo entiende ningún humano, ¿no? Pero esto es lo que sí entiende la computadora. Cuando uno va a la calle y compra el CD Windows, compra el CD Word, uno lo que está comprando es esto, el binario, el ejecutable, esto que no le podemos entender y que como los humanos no lo podemos entender, mucho menos lo podemos ejecutar. Claro, pero vayamos a preguntarle a Luigino Brasi sobre esta tecnología y la importancia del software libre para Venezuela. No, pero es que permítame interrumpirlo. Esto es importante explicarlo, porque así como para poder entender cómo se hace un carro, o sea, para poder... hay mucha gente que le gusta el tuning, por ejemplo, en el mundo de los carros, que es que simplemente agarramos un carro, lo modificamos, le ponemos un motor mejorado, le ponemos piezas nuevas,
inclusive aquí en el ejército se hace, en la armada se hace con los automóviles, ¿eh? Eso no se puede hacer en el mundo de software, porque en el mundo de software lo que tenemos es esto, los unos y ceros, que eso no lo entiende nadie. Cuando lo que nosotros necesitamos en realidad, lo que se necesita para que el software podamos adaptarlo a las necesidades de Venezuela, es el esto que se llama el código fuente. El código fuente es justamente, vamos a decirlo así, es la receta del programa, si lo comparamos con una torta, o sea... Es un código de acceso. Es como el secreto de la ingeniería que está detrás del programa que hace... O sea, tú lo pudieras hacer un tribunal con software propietario. O sea, lo que se está haciendo en ¿por qué? Porque no tienes acceso a la tecnología que está detrás. Tú solamente ves... lo puedes usar, pero no puedes entender cómo funciona, no lo puedes modificar, no lo puedes vender, ni siquiera es tuyo. O sea, cuando tú compras software propietario, aunque lo compres en la UCB, ilegal, pirata, tú no puedes... hacer nada con eso que no sea utilizarlo para los fines que fue creado, ¿no? No lo puedes modificar, no puedes hacer transferencia tecnológica. Puedes utilizar la tecnología. Eso al igual, eso pasa mucho en otras tecnologías, como por ejemplo los tornos, las afresadoras, un torno de control numérico, por ejemplo. O sea, si un país como Venezuela sigue comprando tecnología para utilizarla, jamás va a desarrollarse. Pues poner un ejemplo más autóctono. Aquí en Venezuela no hablamos solamente español, hablamos más de 30 idiomas indígenas. Pero los programas que nosotros compramos de computadora vienen únicamente en español. Y eso impide de repente a las personas de estas etnias indígenas, por decirle algo, la etnia Wayú, que tiene cientos de miles de personas que leen ese idioma. Sin embargo, ellos a la hora de utilizar un programa tienen que usar un programa en español, tienen que escribir en español, y se están perdiendo los valores de esas etnias indígenas. Pues. Con Word, o sea, con los programas propietarios en general, no digamos solamente Word, con cualquier programa de propietario en general solamente nos vienen en español, porque ese es el único idioma que ellos consideran rentable para vender aquí en Venezuela. Era un mercado, ¿eh? Exacto. Vamos a decir que el propietario es como una franquicia, Microsoft, por ejemplo. Es un derecho de uso. Tú, ellos te licencian, así como para manejar un carro tienes una licencia para tener ciertas reglas, ¿verdad? Tú para poder manejar un carro tienes que cumplir unas reglas, ¿no? Si no las cumples, te ponen infracciones, te multan, te quitan el carro, ¿verdad? Pero lo mismo sucede con el software. El software es una tecnología como un carro, pero es un carro que tú compras y te dice, mira, solamente puedes manejar de aquí a allá y no se lo puedes prestar a tu vecino y tampoco lo puedes vender. No es tuyo. Pero tú lo pagas como si fuera un producto. Pero no puedes hacer nada con él, no lo puedes modificar, no lo puedes fundir. Si quieres, no puedes copiar, no puedes entender cómo funciona, ¿verdad? En cambio, con el software libre, que eso es lo que vamos a explicar ahorita, como allí sí tenemos el código fuente del programa, sí lo podemos modificar y adaptar a nuestras necesidades. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita de los idiomas. Nosotros podríamos agarrar cualquier programa en software libre, nos sentamos con especialistas de la etnia Wayú y podemos traducir ese programa que de repente está en español, lo podemos traducir al idioma de la etnia Wayú para que ellos lo puedan utilizar. Y nosotros, desde el punto de vista tecnológico, estamos preparados para asumir ese reto. Totalmente. ¿Qué? De hecho, lastimosamente el sistema educativo está tan enviciado por intereses transnacionales para que las tecnologías, las ingenierías de informática, de computación, se ensellen con sistemas privativos para que cuando salga la gente a la calle utilice esos paquetes y no utilice lo que posiblemente pudiéramos desarrollar o utilizar en el país, ¿no? Lo mismo pasa en la arquitectura, los programas que se utilizan para dibujo, la industria propietaria ha permitido todos estos años la copia ilegal de esos paquetes justamente para proliferar sus formatos propietarios, y ese es un tema que vamos a tocar hoy muy importante, que fue sacado de la ley y que es un punto muy clave, que es el uso de estándares abiertos, ¿no? Esos formatos propietarios crean el mismo efecto que la adicción, el modelo olíbaro. Le doy droga a los chamitos chiquiticos para ponerlos adictos para que luego me compren a mí como olíbaro la droga más adelante, ¿no? Exactamente el mismo modelo. De hecho, esa misma analogía se utilizó en esta misma iniciativa del gobierno brasileño, ¿no? Es una frase de Corintios. Entonces, es muy peligroso lo que las industrias de software privativo hacen a nivel educativo, ¿no? Regalan software, regalan laboratorios, regalan todo tipo de cosas. ¿Para qué? Para hacerte adicto a unos formatos que luego, cuando tú sales como profesional, no tienes más remedio sino utilizarla. Ahora, si enseñáramos con tecnologías libres, los profesionales salieran... De hecho, hasta mejor preparado y pudieran trabajar perfectamente con las herramientas libres. Muy bien, tenemos que hacer nuestro primer corte por acá en ANTV. Recuerden que estamos en el programa Ideas para el Debate con el señor Luis Gino Braxi y con Alejandro Ima. Estamos tocando el tema de software libre. Ya regresamos, amigas y amigos, no se aparten de nuestra sintonía.
Regresamos, amigas y amigos, por acá, por la NTV, en Ideas para el Debate. Recuerden que estamos con Luigino Braxi Roa y Alejandro Imas, tocando el tema del software libre. Nosotros habíamos quedado un poco en la parte de que esta tecnología es muy importante para Venezuela, pero se dice que menos del 10% de los venezolanos tienen acceso a Internet. Ahora, bueno, con los centros de navegación que se han comercializado, tal vez un poco más. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto y qué contraposición pudiera tener en el caso de enfrentarnos con esa tecnología como la de los Estados Unidos, que maneja Microsoft, por ejemplo, el señor Bill Gates, y Europa también, Japón? O sea, por eso le preguntaba que cómo estamos nosotros desde el punto de vista del recurso humano para enfrentar toda esta avasallante tecnología de los países que desarrollados. Bueno, eso lo podemos ver desde varios puntos de vista. Por lo menos lo que es un hecho que menos del 10% de la población venezolana, como usted dice, tiene acceso a Internet. Inclusive los que sí tienen muchas veces no son dueños de sus propios equipos, sino que tienen que estar en cibercafés o en infocentros o en otros centros para poder acceder a las tecnologías. Sin embargo, es muy importante que los venezolanos seamos dueños de las tecnologías, seamos dueños sobre todo, no solo de las tecnologías, sino del conocimiento que trae detrás de ellas. De nada me sirve a mí ser simplemente un usuario de un programa. Es importante que en Venezuela podamos también hacer nuestros propios programas o tomar programas hechos en otros países y mejorarlos. Y eso es lo que se busca con el movimiento del software libre, con el movimiento de la persona. Se vende la idea del software libre que es una posición de asumir un reto y una libertad en con mirar al socialismo del siglo XXI. Pero ese es un modelo de asumir una verdadera democracia y es una filosofía social el software libre. Pero totalmente, de hecho, en la promulgación del decreto 3390 obedece a ese lineamiento donde el mismo presidente, digamos, da un dictamen bastante concreto, fuerte, que incluía cuatro libertades fundamentales y ahora vemos con preocupación, y estamos haciendo el preámbulo para la segunda parte del programa, que la ley más bien ablanda notablemente la posición del presidente en ese sentido, ¿no? O sea, la posición del gobierno oficial, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el software libre y el software propietario para la audiencia que nos está...? El software propietario no nos permite modificarlo. O sea, es simplemente lo que explicaba Alejandro en la parte anterior. Se nos está dando una licencia, es decir, un permiso de utilizarlo. Tú tomas tu CD, tú puedes utilizarlo si me pagas $150, que es lo que cuesta el Windows, o 500, que es lo que cuesta el Office. Y puedes utilizarlo nada más en tu computadora, puedes utilizarlo, pero no puedes modificarlo y no puedes hacer esto y no puedes hacer otro. Te estás cortando un montón de derechos que nosotros necesitamos como ciudadanos y como país. Voy a darle un ejemplo muy rápido. O sea, que esto no es simplemente una locura de un grupo de personas. Hay países como de repente en la Unión Europea están exigiendo que los aviones militares que ellos están comprando, que van a comprar en los próximos años, vengan con el código fuente de sus computadoras, porque ellos tienen miedo de que, por ejemplo, que estén volando en el aire y de repente el código fuente tenga un hueco que permita que el enemigo deshabilite el avión o destruya el avión. Eso ha sucedido. Dicho sea de paso, la CIA voló uno de los accidentes más grandes de petróleo y gas que ha sucedido sobre la faz de la Tierra. Ocurrió por una inducción por parte de la CIA, ¿no? Por el paro petrolero que tuvimos aquí, sin entender. Por los F-16. Los F-16 es el ejemplo clásico de por lo cual nosotros no podemos depender de esos libres. En el paro petrolero tuvimos un montón de personas que nos controlaban las computadoras a control remoto, que nos cerraban las válvulas de los llenadores a control remoto, y eso se hacía en parte, buena parte de la culpa de eso lo tiene el software propietario que se utilizaba allí, que para poder retomar el control de ese software propietario, en muchos casos se tuvo que utilizar el software libre. O sea, tiene muchas restricciones el software propietario. Sí. Pero es una cuestión de soberanía. Tú con software propietario no puedes tener soberanía, y la soberanía no se puede tener a media. O la tiene o no la tiene, y no tiene precio. Entonces, ahí hay cosas preocupantes, digamos, en el contexto de la ley, que finalmente lo que al final nosotros estamos buscando como organización, que se nos escuchen las preocupaciones que nosotros tenemos en cuanto a la ley en ese sentido. Es algo entonces como liberación y dominación. Totalmente, es colonialismo tecnológico. Colonialismo tecnológico. Porque si tú ves, el colonialismo solamente cambió de forma, pero no de fondo. Estos países jamás se van a desarrollar comprando tecnología extranjera para utilizarla. Y en el caso del software libre, por ejemplo, en Venezuela, cuando se quiera tener ciertas restricciones de acceso al código fuente en materia, por ejemplo, militar. En materia militar tú lo trancas, de hecho, mira, menos mal que traíste ese punto. Yo
Nosotros, nosotros tenemos que blindarnos y protegernos de alguna manera también. No, totalmente de acuerdo. En, en materia de salud, en alguna materia tenemos que nosotros tener alguna... Hay materias donde definitivamente Venezuela no puede publicar el código fuente. Sin embargo, el software libre lo que ofrece son cuatro libertades, recalcando eso, que las libertades se utilizan o no se utilizan. Uno es libre de utilizarlas o no. En el una de esas cuatro libertades es la libertad de publicar el código fuente, que es lo que permite que el software libre crezca. Yo hago algo y yo publico el código fuente de ese algo para que todos los demás también puedan mejorarlo. Sin embargo, yo también puedo reservarme el derecho en esos casos de cuando la soberanía del país está en juego, puedo reservarme el derecho de que ese código fuente no se publique. Sin embargo, una crítica que tenemos a la ley, que de repente Carlos Reyes va a profundizar en eso después, es que la ley pareciera que quiere que todo el software, que el código fuente no se publique salvo excepciones. Nosotros pedimos lo contrario, nosotros pedimos que el código fuente se publique salvo excepciones. Que de repente es una materia semántica, pero, o sea, cuestión de semántica, pero es muy importante, importante. Es muy importante. Muy importante, de hecho, nosotros trajimos acá parte, ¿no? Parte, este no, por supuesto, no es el estudio completo, pero mire, este documento es un documento militar americano, ¿no? Este, norteamericano. Este, habla del uso del software libre en el Departamento de la Defensa norteamericano, ¿no? Entonces, curioso, es el resultado. Yo te voy a leer algunas cosas del resultado del informe y te lo voy a dejar. Este, eso en electrónico tenemos el... Uno de los resultados más inesperados de este estudio fue el grado tal de que el Departamento de la Defensa, de la, que la seguridad del Departamento de la Defensa depende del software libre. Software libre, utiliza la palabra software libre, no la execró del digamos, el de las palabras que se pueden utilizar, ¿no? Como se hace la ley. Como se hace la ley, por ejemplo. Este... Y en algunos casos, este, fuertemente, podría tener impactos fuertemente negativos en la habilidad del Departamento de la Defensa en analizar y proteger sus redes contra ataques hostiles. Esto en parte porque este, una prohibición de utilizar software libre en el Departamento de la Defensa no, nos coartaría la posibilidad de utilizar las mismas herramientas este, y herramientas de análisis e intrusión que utilizarían los entes hostiles, ¿no? Porque obviamente los entes hostiles, y si es cierto, muchas veces usan software libre, pero justamente eso es lo que hace el software libre más seguro, ¿no? Este, ahora, curiosamente, nos quitaría la la habilidad única del software libre de cambiar el código fuente rápidamente para responder a nuevos modelos de ataque. Es decir, esto fue clave en la decisión de conservar y ampliar el uso del software libre dentro del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Ahora, ¿pero por qué insistimos nosotros que el software libre es socialista y es revolucionario? Quiero que traten de imaginarse un poco este panorama, ¿no? O sea, imaginemos un grupo de personas que están trabajando de repente en una cooperativa donde no hay alguien que se esté aprovechando de la plusvalía de los, del trabajo de los demás para enriquecerse. Imaginémonos que ellos están trabajando creando un producto que no es un producto que se consume, no es algo así como de repente como un vaso de agua o como una fruta o como comida que uno... que se vende, la persona lo consume y ya, se acabó. No, lo que ellos están produciendo es algo, es un programa de computación con un código fuente que está disponible para los demás, que los demás también pueden tomar ese mismo programa, seguirlo modificando, seguir haciéndolo crecer, y que todo eso es disponible para toda la sociedad. O sea, nosotros nos preguntamos, ¿qué mejor modelo de socialismo que ese? Ahora, yo te pregunto, el software libre, revolucionario, socialista, no tiene debilidades, no corre el riesgo también de que las transnacionales lo puedan, se puedan adueñar de ellos. Si hubieran podido, ya lo hubieran hecho, porque el software libre no es nuevo, existe desde el comienzo de los 90. Si ellos hubieran podido adueñarse de países ya que tienen el totalmente software libre. Dinamarca, la alcaldía de Múnich, en Alemania, en Europa, casi todos los gobiernos están legislando a favor del software libre, justamente porque hay una licencia, un conjunto de licencias que son inmutables, es decir, que no pueden pasar de ser libres a ser propietarios. Nunca. Claro, lo que nos deja de preocupar es que como Estados Unidos ya tiene satélites y tiene alta tecnología de punta en relación al software, ellos ya pudieran estar tomando previsiones y tener, digamos, algunas reglas, algunas normas establecidas en torno a este software. Bueno, nosotros también nos de hecho, la tienen en el software propietario. Es que, de hecho, a nosotros nos preocupa muchísimo que el presidente Chávez, que el presidente de la Asamblea Nacional, que todas las personas aquí de repente están utilizando día a día computadoras con Windows, con Office, con software,
que no sabemos qué puertas traseras puedan tener, no sabemos qué sistemas de espionaje puedan tener, que de repente alguien en Estados Unidos está viendo lo que ellos ya pasó haciendo. Con Intesa aquí en Venezuela. Claro, pero esas puertas están ahí, de hecho son exhibidas por los comités de seguridad del mismo gobierno estadounidense. Y eso es lo que se quiere contrarrestar con el software libre. En parte. Y por otro lado, echar a andar un aparato productivo, ¿verdad? Darle a las cooperativas la posibilidad de arrancar su negocio. Tú le das a una cooperativa de software, de que trabaje con tecnología de información, ellos arrancarían con un capital de bien público de alrededor de 175 mil millones de dólares, está estimado el precio del software libre existente en el mundo actualmente. Si hubiera que desarrollarlo de cero, eso sería lo que costaría desarrollarlo de cero, pero no hay que pagar eso porque ya está disponible. La cifra, ¿no? O sea, el poder que le daría a una cooperativa o a una empresa de producción social arrancar con ese nivel de capital intelectual, ¿no? Gratis, disponible, y sobre todo que ellos pueden apropiarse de ese conocimiento y producir en base al conocimiento. Ahora aclárenme un poco eso de el costo del software libre. Aquí para el pueblo es gratis, eso tiene su costo. Tiene un trabajo. Aquí te trae también otro análisis. Bueno, aquí sale la cifra de los 175 mil millones de dólares. Este análisis se hace anualmente sobre una distribución de software libre que se llama Debian, que es una de las distribuciones de conocidas de Linux, ¿no? Una de las varias, pero digamos, en una distribución típica de un sistema operativo libre aparece toda esta línea de código. Las estimaciones dan que para producirlo de cero en el modelo propietario tomaría unos 39 años con 2.000 personas, ganando unos 56 mil dólares al año, y eso daría una cifra exorbitante de 175 mil millones de dólares. Bueno, muy bien, tenemos que hacer un nuevo corte y al regreso vamos a continuar conversando con este tema, pero con Carlos Reyes, abogado, experto en el proyecto de ley de tecnología e información, y Feijóo Jiménez, quienes se encuentran por aquí en los jardines de ANTV. Ya regresamos, amigas y amigos, no se aparten de nuestra sintonía por acá por ANTV. Esta vez tenemos a el señor Feijóo Jiménez, especialista en proyectos de tecnología, y a Carlos Reyes, abogado, experto en proyectos de ley de tecnología de información. Bienvenido. Gracias. Acá a Ideas para el Debate en ANTV, que ya anteriormente habíamos conversado pues con el señor Luigino Braxi y con Alejandro Imas en torno a este tema. El decreto 3390 sobre el uso del software libre, lo que también conocemos como infogobierno. Sí, el decreto es un avance muy importante porque de forma clara y expresa establece la utilización del software libre, pero en el Poder Ejecutivo. Pero tal vez para que sea más ameno, sería bueno comparar lo que se ha hecho con la ley y el decreto. El decreto en sí establece de forma clara el uso del software libre con su nombre, establece las cuatro libertades de las que hablaron previamente, que son las libertades de uso, la libertad de investigación, la libertad de modificación y la de reproducción y redistribución del software que se utilice de manera gratuita sin pagar a los desarrolladores previos necesariamente. Pues bien, ese decreto presidencial es muy claro. Ahora bien, cuando entramos al tópico de la ley, de alguna manera nosotros en la asociación, en Solve, percibimos que hay un retroceso. ¿Por qué? Porque el artículo, un retroceso en relación al decreto, porque el artículo que 85 en el último de los proyectos, que establece las características de las licencias del software que utilizará no solamente el Poder Ejecutivo, sino todos los demás poderes del Estado, deja de contemplar dos de las libertades. ¿Cuáles son? Deja de contemplar la libertad de reproducción y la libertad de distribución. Entonces es preocupante porque, si bien es un gran avance que el código fuente se muestre, es la libertad de investigación, que se puede utilizar para cualquier propósito, que lo recoge la ley, eso es un avance interesante, el no contemplar esas otras dos libertades que sí hace el decreto presidencial representa un retroceso. Entonces, tenemos un decreto presidencial tremendamente avanzado que está propugnando la utilización del software libre en el Poder Ejecutivo. Pero, ¿qué ocurriría si entra en vigencia una ley con esta carencia? También debo decirte que la ley tiene buenos e interesantes avances, por favor, no que no se vea que por una crítica se trata de anular o se tiene una visión totalmente sesgada en relación a lo demás. Hay un gran avance en la ley, pero este es un punto delicado.
con relación a las licencias. Entonces, si la ley no contempla, entre otras falencias que tiene la ley, que las podemos tocar también, pero si la ley no contempla esas dos libertades, muy poco podría ser el Estado. Vamos a poner un ejemplo práctico. Si queda el artículo 85 como está, por lo menos en el proyecto, el poder público podría, todos los órganos del poder público podrían usar el software para lo que quisieran e investigarlo y tener el código fuente. Eso es un gran avance en soberanía. Sí, pero se verían imposibilitados de reproducirlo y dárselo a una biblioteca, a un Nude, a un punto de acceso, ¿okay? A cualquier, a un infocentro, a cualquier, a una escuela. Es decir, no tendrían la posibilidad de reproducir, que es una de las características del software libre, porque a diferencia del software privativo, privado, comercial o restrictivo, como queramos llamarle, que yo tenga tenga una copia del software y la reproduzca, te la dé a ti, en el software privado generalmente eso es un delito, en el software libre no. Más bien, se me aupa a que lo haga, porque es una concepción distinta del bien común, y así se maneja, inclusive en economía se lo denomina bien público, que es un bien común de la humanidad y es como el idioma. O sea, que yo te enseñe a hablar castellano, que yo te enseñe a hablar inglés o francés, nadie va a venir a cobrarnos una licencia por ello. Correcto. Bien. Ahora, señor Feijo Jiménez, ¿qué debe hacer el pueblo, pues el público en general? Una persona que tenga un negocio pequeño con 10 trabajadores o un grupo de estudiantes que quieran accesar al software libre. Bueno, ante todo, te quería aclarar un punto, ¿no? El decreto presidencial 3390 no es la ley de infogobierno. O sea, el decreto 3390 fue enfocado hacia el ideal hacia el ideal socialista, ¿no? De que deberíamos compartir entre todos toda la parte de conocimiento técnica y todo lo que respecta a al manejo de la información y de la comunicación. Con respecto a lo que tú me preguntas, Orlando, de que cómo hacen las personas para obtener el software libre, primero el software libre tú lo puedes obtener directamente por internet, te puedes bajar tranquilamente por internet sin ningún tipo de pago de licencia y puedes conseguir toda la documentación con respecto a cómo se maneja. O sea, todo está por internet. También lo puedes conseguir por algunas empresas que te pueden vender el software, como lo ha hecho algunas empresas como IBM, Sun, etcétera, ¿no? Pero eso ya sería un software que, más que ser un software libre, es un software de código abierto, que es una especie simulada de un software privativo, que lo que realmente es un software privativo, más que un software libre. El software es muy fácil de instalar, es muy fácil de adquirir. Lamentablemente el mercado se ha llevado de que todas las computadoras que llegan a las casas o llegan a las instituciones ya viene con un software privativo instalado. Esa misma metodología se podría utilizar también para hacer adquirir las nuevas máquinas, nuevos computadores con software software libre. Podemos ver el Office. Es fácil. Y el video, y podemos seguir conversando, ¿no? Para ver la... Por ejemplo, el software libre se maneja como es tan fácil como pueden utilizar una ventana de Windows o de Macintosh. Puedes utilizar cualquier aplicación como el OpenOffice, que te hace todas las funcionalidades que te lo puede hacer el Office de Microsoft para abrir documentos. Este es para hacer presentaciones, lo que es el equivalente a PowerPoint. Esto se llama el Impress. Existe también otro tipo de software como es el Calc, que es el equivalente al Excel de Microsoft. También existe el Writer, que es el equivalente al Word. Para todo lo que es en la parte aplicativa de oficina, existe un equivalente en software libre. También se puede utilizar el cualquiera de las distribuciones bajo Linux, en este caso que es Ubuntu, la distribución que estamos utilizando en esta presentación. Existen otras herramientas como para hacer lo que en Windows se trabajaba para la parte de tiempo de proyecto. Existen herramientas. También puedes utilizar, fíjate que este tipo de software te puede utilizar varios tipos de pantallas, y yo puedo utilizar, por lo menos esto es un software para video, para manipulación de video, llamado MPlayer. Existen varios otros equivalentes, como puede ser Cine, puede ser Totem, etcétera.
fíjese la manera de manejar el escritorio, no es igual que el caso de Windows, que es un escritorio fijo, sino que tú puedes ir moviendo todo su trabajo en varias pantallas diferentes. Tú puedes ir cambiando a medida que va trabajándola. También tiene su equivalente, por ejemplo, para el caso del navegador de Internet Explorer, también tenemos lo que se llama el Firefox, Mozilla Firefox, que actualmente acaba de aparecer como el producto número uno para la revista PC World del mundo. En el año 2005 fue el que ganó como el producto del año. Este software que estamos viendo, esta distribución se llama Ubuntu, y quedó como el software número 26 de todos los productos del año 2005. Fíjese que puede tranquilamente agarrar su video, usted puede, como es un software libre, usted puede agarrar en este caso el video, crear su propio subtítulo y hacer las traducciones de usted mismo al español. ¿Y eso no lo hace inseguro si todo el mundo sabe cómo se maneja, cómo funciona el software libre? No, porque lo que es libre es el conocimiento, lo que es libre es la libertad de poder manipular todo lo que es la parte aplicativa, la parte del software. O sea, en todo caso, en la parte de tecnología, en la parte de informática, lo que más es importante mantener en la parte de seguridad son los datos como tal, ¿no? O sea, usted no sabe, hace nada con un programa, si por como verlo cómo funciona, usted no hace nada como poder cambiar un programa, si realmente lo que puede manipular alguien para la parte de seguridad es la data que usted mantiene dentro de ella. Muy bien, bueno, amigas y amigos, tenemos que hacer un corte por acá, por ANTV. Recuerden que estamos con Carlos Reyes, abogado, experto en proyectos de ley de tecnología de información, y Feijo Jiménez, especialista en proyectos de tecnología, en este segundo punto que estamos tocando en el día de hoy sobre el software libre y el infogobierno. Ya regresamos, amigas y amigos, no se aparten de nuestra sintonía por acá por ANTV. Creado el estilo del hombre sencillo y mordaz. Esta vez. Y también lo de la seguridad, quisiera desarrollarte un poquito más con decir que son las libertades no obligatorias. Regresamos, amigas y amigos, por acá, por ANTV, en Ideas para el Debate, con el doctor Carlos Reyes, abogado. Él es especialista en propiedad intelectual, vamos a decirle. Por usar el término perfecto, y Feijo Jiménez. También especialista en proyectos y en propiedad intelectual. Tenemos la pregunta si el software libre también es un negocio, es un gran negocio, porque indudablemente, bueno, ya Microsoft, imagínate, un hombre tan poderosamente rico como Bill Gates, se dice que está por encima de sí, que la fortuna personal, la mayor fortuna personal del mundo. Entonces, ¿es un negocio el software libre? Interesantísima la pregunta, fíjate. Realmente, si quisiéramos acercarnos a ese fenómeno, podríamos decir que el software libre es exactamente la antítesis de lo que es Microsoft o la fortuna de Bill Gates. ¿Por qué? Porque el software libre es propiedad, como lo habíamos tocado antes, de la humanidad. Cualquiera puede utilizarlo como el idioma. Preguntar si el software libre es un negocio es como preguntar si el castellano es un negocio. Imagínate que hubiese un idioma por el que tienes que pagar y pertenece a una persona solamente o a una empresa. Eso sería software propietario. Imagínate que tienes un idioma, como son los idiomas... Pero debe tener un costo, ¿no? Ninguno, no necesariamente. Es sustentable económicamente por cuanto no se paga por la licencia, pero sí por el mantenimiento, el ajuste de las aplicaciones a las necesidades. Pero los costos son tremendamente menores. Te pongo un ejemplo. Para usar un ejemplo comercial, Banco de Brasil, valga la cuña, acaba de cambiar ahorita, salió una noticia hace dos días, en sus ordenadores, todos sus ordenadores pasaron a software libre, los ordenadores de oficina. Con eso él se está ahorrando $5 millones en licencia. ¿Por qué hay transnacionales que están utilizando software libre? Incluso estábamos conversando que hay ya ministerios aquí en Venezuela que están utilizando el software libre. Sí, correcto. El hubo ministerio, el decreto 3790 fue
sobre todo llevaba para que la administración pública utilizara software libre en sus aplicaciones y en su desarrollo, para que fuéramos soberanos con la parte tecnológica del país, ¿no? Uno de los que ha avanzado muchísimo, por lo menos en el caso del Ministerio de Educación, es uno de los ministerios que son más grandes en la administración pública, y ellos han hecho una gran labor en el desarrollo de software libre. También se han montado lo que son los infocentros, actualmente se están instalando software libre en todos lo que son los infocentros, para el manejo de toda la parte educativa de los niños, y hay mucho tema que se puede hablar con respecto a eso. El Ministerio de Tecnología tiene un gran avance con respecto al desarrollo de software libre. El Ministerio de Cultura tiene también algunas de las entidades que ya trabajan bajo software libre. Y también la empresa privada, por lo menos hay conocimiento de que en Venezuela, a nivel de banca, hay bancas que han estado instalando software libre desde el año 95. Doctor Reyes, y las restricciones, por ejemplo, en el caso de los códigos de acceso, sí, ¿qué pasaría con eso? Sí, ese punto es importante, que los usuarios no solamente son en Venezuela, que lo implementan en muchas ciudades europeas, gobiernos europeos, China, Taiwán, Corea, como tal, que tienen proyectos específicos, no. Es que las agencias de seguridad, la CIA lo utiliza, la NSA lo utiliza. Es decir, las agencias de inteligencia extranjeras utilizan software libre precisamente por lo seguro que es. No utilizan un software propietario. Ahora, en cuanto a las restricciones, fíjense que ahí hay una gran falacia. Yo creo que inclusive una información maliciosamente distribuida, que es la siguiente. El software libre te da libertades. Tú tienes la libertad de usarlo donde quieras, usarlo para lo que quieras, de comprenderlo, de modificarlo y de redistribuirlo. Pero son libertades, no obligaciones. Esto es bien importante. Entonces, ¿qué ocurre? Si un organismo del Estado venezolano o un organismo de cualquier Estado del mundo tiene un código que, por supuesto, por seguridad, no quiere publicar, pues no lo publique, no está violando la licencia. Porque, ojo, y es importante, es una libertad, no una obligación. Ah, si fueran obligaciones, estaremos hablando de otra cosa, pero son libertades. Entonces, es absolutamente falso que sea una vulneración a la seguridad. Más bien, en el mundo, los primeros usuarios en la administración pública, de la administración pública que utilizaron un software libre, fueron tanto los ministerios de defensa como las agencias de inteligencia y seguridad de todos los gobiernos. O sea, entonces no es discriminatorio en el caso de las empresas privadas que ya tienen su software propietaria. Uh-huh. Y se encuentran con esta nueva potencia de software libre, que ellos se pueden adaptar. Pero perfectamente, de hecho, te podrá decir la gente de la comunidad que un buen programador no programa solo en un lenguaje, lo programa en varios. Es decir, maneja, tiene varias habilidades. Igual, un profesional en general, si está dedicado al área de investigación, no te habla un idioma, te habla varios. O sea, no es una cosa tan complicada. Ciertamente, una empresa, y de hecho muchas, la respuesta ni siquiera quiero dártela yo, que te la dé la realidad, o te la va a dar la realidad, muchas empresas, tanto venezolanas como extranjeras, muy grandes y también muy pequeñas, tienen tanto el área del software privativo como el área del software propietario. ¿Y qué hacen esas empresas? Esperan a que el cliente decida, porque se entiende que el que requiere los servicios tiene derecho a decidir. Se dice que el software libre es socialista y que el software propietario es capitalista o imperialista. Porque esa... El software libre es un software. Que puede ser utilizado libremente para lo que realmente tú lo necesites. Que tenga una filosofía socialista, yo pienso que sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho de compartirlo con las comunidades. O sea, tú no tienes que pagar porque las comunidades tengan un software. O sea, tú puedes publicarlo y distribuirlo, puedes modificarlo. Y esos son términos que se pueden utilizar como socialista. Es más humano, exactamente. Esa es la palabra más exacta. Pero no significa que el software sea socialista ni que sea comunista. Esos son food que se han creado en el mundo para evitar de que la gente se vaya a hacer software libre. Pero realmente no tiene un carácter socialista, ni capitalista, ni nada. Pero como es libre, tú también puedes crear capital, puedes montar una empresa y trabajar, desarrollar bajo software libre y venderlo en la cajita, como son el caso de Microsoft. Pero la diferencia es que es libre. O sea, tienes que publicar las fuentes y tienes que permitir que la gente lo modifique y puedes permitir... De hecho, el desarrollo exponencial y el crecimiento del software libre ha sido tan fuerte precisamente porque es libre, a que la gente pueda modificarlo. Y entonces no es una empresa que tiene algunos programadores que están ejerciendo, sino que son millones de personas en el mundo, o miles de personas en el mundo, que están desarrollando sobre el software libre. Pero sin embargo puede haber alguna resistencia de parte de algunas empresas
inclusive transnacionales, okay. IBM, para poner un ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, que pudieran presentar propuestas para el mismo software libre, eso puede suceder. Fíjate, efectivamente IBM sería exactamente el contraejemplo. IBM tiene tanto software libre como software propietario. Realmente la gran oposición que se puede percibir es de Microsoft, porque ellos solamente venden software. IBM vende además equipo. Ahora, es que no solamente IBM, son Microsystems, Novell, por nombrarte las grandes transnacionales, también pequeñas, medianas, latinoamericanas, de diferentes partes, lo están utilizando porque, ojo, y esto es importante, el software libre, por supuesto que tiene una orientación generosa, que piensa que la generación de riqueza se hace no monopolizando, no privatizando, sino al contrario, compartiendo con la comunidad. Eso evidentemente puede calificarse como socialista, desde el punto de vista del enfoque. ¿Y en Venezuela estamos preparados para asumir este gran reto? Perfectamente, si Venezuela es uno de los países, desde el punto de vista, no podemos evaluarnos nosotros mismos, sino de los extranjeros que vienen y con los que tenemos contacto, uno de los países más promisorios en esta materia. Mira, para que se entienda, o sea, a ver si puede ser un buen ejemplo. El software libre tiene la visión académica, es decir, cuando tú vas a una universidad, tú pagas algo, o puede ser pública, y no pagas nada, pero el profesor no te está cobrando porque te enseñó una frase o te enseñó una ecuación, te lo enseña, y tú lo puedes compartir con los demás. Entender la diferencia entre software libre y software propietario es imaginarte en el software propietario un profesor que te enseña una ecuación y te pasa un recibo. Y que cuando lo vayas a utilizar para algo, modifiques la ecuación, te pase otro recibo. Mira, porque yo te lo enseñé solo para esto. Si lo vas a utilizar para otra cosa, me tienes que pagar. Desde nuestro punto de vista, eso es una aberración cultural. Porque el efecto sobre la sociedad es terrible. Porque entonces quien no tiene el dinero para el acceso, hablando solo de dinero, dejando al lado los problemas de soberanía y de desarrollo endógeno, que es muy difícil llevarlo a un modelo propietario, porque generalmente viene del extranjero. Pero independiente, aunque fuese solo endógeno, eso es terrible. El modelo software libre es el académico. Yo te enseñé algo, te enseñé una poesía, te enseñé a hacer décimas. Oye, no te voy a cobrar cada vez que trates de utilizarla, ¿no? Muy bien, vamos a enseñarle al público a darle los teléfonos entonces y decirle cómo se pueden comunicar. Asociación Software Libre de Venezuela, www.software.net.be, Foro Mundial de Conocimiento Libre, HTTP. El Foro Mundial de Conocimiento Libre es un foro que se va a ejecutar próximamente en el mes de octubre en Puerto La Cruz. Y más sobre software libre. Usted puede utilizar la enciclopedia de Wikimedia, Wikipedia, sí. Donde ahí aparece mucha información con respecto al software libre. ¿Y los teléfonos? Puede utilizar los teléfonos, por ejemplo, en caso de 0416 710 710 2426 2426. Uh-huh. Bueno, amigas y amigos, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Gracias a Carlos Reyes, abogado, experto, especialista en propiedad intelectual y proyectos de tecnología, y al señor Feijo Jiménez, también especialista en proyectos de tecnología, y anteriormente a Luigino Braxi y Alejandro Ima, quienes estuvieron con nosotros en el día de hoy compartiendo con este interesante tema sobre software libre. A ustedes, amigas y amigos, no se aparten de nuestra programación, continúen por aquí, por ANTV, y gracias. Muchísimas gracias.